Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a cocinar rápido, algo rapidito, unos chicharrones en salsa roja de tomatillo con tortillas de maíz a mano. Algo rápido. El chicharrón yo lo parto en pedazos proporcionales que quepan en la boca, obvio. No muy grandotes. Yo los compro que tengan carnita para poderlos guisar en salsa o hacer gorditas o hacer cualquier cosa. Yo les pongo un poco de agua sin aceite y luego le echo unas rajas de cebolla para cuando ya se esté secando el agua esté agarrando sabor. Le echamos cebolla, un poco de aceite, porque ya el agua se está secando. Yo quiero que la cebolla se dore la cebolla con el chicharrón. Mira, aquí está el chicharrón. Chicharrón lo compran, le ponen agua. Cuando el agua se seca ya le echan aceite y posteriormente cebolla para que agarre el sabor. Y luego ya tenemos el chile aquí. Yo compré masa. Hola, ¿qué tal, Lady Espinosa? Gracias, pues no te ni tan. Ah, yo pensé que decía saludable, no sabe cocinar. Ah, está Cecilia, dice que va a venir a ayudarme a cocinar. Vamos a agarrar el chile. Ya te extraño, Cecilia, para que te vengas a cocinarme la salsa. Vamos a echar el tomatillo con el chile de árbol. Yo les recomiendo que lo echen sin la colilla para que puedan manobrear más lo que es el guiso. Vamos a quitar la olla de la lumbre. Es tomatillo con chile de árbol, chile rojo. El chile de árbol sabe riquísimo. Le da un sabor rico, rico. Lo que vamos a hacer, vamos a ponerlo en la licuadora. Le vamos a poner 3 dientes de ajo. Le vamos a poner una poca de sal. Y ahorita les voy a enseñar cómo se hacen las tortillas a mano de maíz. Les recomiendo la masa, esta que venden ahí aquí con los chinos. Es masa de México, ¿eh? Es masa, no van a creer que es más seca. El chicharrón ya está que ruge. Ya lo suavicé con agua. De aquel lado voy a preparar el sartén para los frijolitos con manteca de puerco. Al chile les recomiendo que le echen el agua del cual hirvieron para que no se les corte. Aparte que los tomatillos contienen mucha agua y no requieren de tanta agua. Los chicharrones ya están, los cocí con agua. Primero les eché agua para suavizarlos. Cuando ya se seca el agua, le vamos a echar aceite y la cebolla. Yo siempre he dicho que es mi secreto, pero no es secreto para ustedes. Cuando los chicharrones están ya cociéndose, échenle un poquito de orégano. El orégano le va a dar un aroma delicioso y un sabor a la carne más penetrante. Vamos a moler el chile. Bien molidito. Qué tanto quedó molido, muy bien. Vamos a darle otra molidita. Entre más los muelen, queda mejor el chile con el tomatillo. A la masa, yo les recomiendo que compren la masa y le echen un poquito de harina de maíz, de trigo. Luego poco a poco le van echando agua.
hasta suavizarla. Así es como se hacen las tortillas a mano, estilo México, en masa de maíz. No está tan cara, vale la pena. $4.50, $3 creo que vale, no recuerdo en cuánto vale. Y aquí tenemos la masa ya. El chile ya está. El chicharrón ya está con la cebollita y el orégano. Vamos a bañar la salsa para que se guisen ahora los chicharrones. Miren, así están quedando. El chicharrón es en salsa roja. Quiero recordarles que para este 14 de febrero voy a estar regalando, con la ayuda de los patrocinadores, 3 cenas de gala, 3 cenas para 3 parejas enamoradas. Tienen que darle like a la página de Tequilas Restaurant Bar and Gear. Tienen que darle like a la página de Tacos y Mariscos Express número 2. Tienen que darle más like a la página, ahí la puse, la de detalles, pasteles y más. Tienen que darle like a Alondra's Cake, que va a regalar 2 pasteles muy bonitos para el Día del Amor y la Amistad, para que lo celebres en grande con un postre bien rico. Ahorita voy a poner las fotos. Mira, aquí están los chicharrones. Vamos a agarrar la manteca para los frijoles. Los frijoles ya los tengo ahí, son frijoles de la olla. Estos chicharrones están deliciosos. Vamos a echarle un poco de agua para que salgan calduditos. ¿Quién tengo por ahí? Saludos. Víctor Rodríguez, ¿qué tal? Un abrazo, Víctor. Me engañaste y casi me pierdo la receta de Jerry Flores. Fernando Juárez Navarro, un saludo, Migdalia. Mira, esto es rapidito, Migdalia. Son chicharrones en salsa de tomatillo con chile de árbol. Miren, qué rico. Claro que sí, si gustan, véngase, porque pues aquí nomás yo ceno. Acá tengo los frijoles. La preparado para cocinar los frijoles. Los chicharrones, hay muchas partes donde los venden bien ricos. Yo les voy a hacer comercial, pero a mí me gustan mucho los que venden en La Única. Tortillería La Única. Estas son la masa de maíz con un poquito de masa de trigo para que se haga esto, miren. Aquí está. Ahorita vamos a hacer tortillitas a mano, unos taquitos. Estas tortillas, Migdalia, vamos a bajar los frijoles. Estas tortillas, ustedes hacen una tortilla y se la dan al niño con sal y va a ser riquísimo, riquísimo. Esto va a saltar, tengo que sacarlo un poquito de la lumbre porque está bien caliente. El chicharrón ya está. El chicharrón ya está. Vamos a seguir con los frijoles y con, vamos a ver, va a arder, ¿eh? Ahí están los frijolitos. Los ponemos a hervir para seguir con las tortillas. Las tortillas yo le había bajado. Vamos a donde está mi máquina. Yo estoy seguro que todas tienen un tortillero en su casa. Ojalá y puedan hacer las tortillas. Miren. Esto. Agarran la bola de masa, hasta gorditas pueden hacer. Vamos a poner esto.
No la aplasten mucho porque tampoco queremos que nos queden muy delgadas. Aquí está una y va directo al comal, que ya lo tengo previamente calentado. ¿Por qué? Porque es lo que voy a comer, voy a cenar ahorita. Se me antojó unas tortillas de maíz a mano con unas chicharrones en salsa roja y frijolitos. Víctor, yo sé que tú lo puedes hacer ahí para tus niños, ya no los malpases, no te creas. Aquí estás, Aire Rodríguez, un abrazo. Francisco Javier, salud, Panchito, acá a Monterrey. A mi, la tía Holguín, un abrazo. Eddie, ¿los chicharrones son de res? Sí. Hay de res y hay de puerco. Yo los hago de res y de puerco. Los de res, los consigues con un señor que se llama Juan Díaz. Está en Facebook como Juan Díaz, creo. Él hace en su casa chicharrones de res, tripitas, hijo, es una delicia. En chicharrón, claro. Ahí está. Quiero que vean la tortilla, cómo va quedando. Vamos a prender también la atrás para ir avanzándole. Yo con 2-3 tortillas tengo, pero como son hechas a mano, son de maíz, yo creo que sí me como como unas 10. No, no se crean, miren las tortillas. Miren. Vamos a subirla a la lumbre, que esté en 7 o 8, entre 7 y 8. Y ahí la tortilla se va levantando. Dicen que nada más se les da como 3 vueltas. Yo le doy la vuelta hasta que me haga lo inflado. Miren, como aquí. Ya en esta vuelta se me tiene que inflar, miren. Se la aplasta así para que se levante y se cosa por dentro. Miren, aquí están los chicharrones en salsa de tomatillo. Miren nomás qué rico. ¿Quién más está por aquí? Norma Figueroa. Dice Jerry Flores, ¿dónde venden esa prensa? Fíjate que la prensa esta, Norma, esta... cuando hice las tortillas de harina, esta la venden en México. Aquí no sé quién la tenga, pero en México la venden. Y esta me la regaló mi madre, que en paz descanse. Y también sirve para precalentar tortillas de harina. Dice, con chicharrón de la Ramos de Monterrey. Imagínate, Cheli, unos chicharrones de la carnicería Los Ramos, que es una de las mejores carnicerías. A ver, ¿quién? Randy, hola, Jerry, es delicioso. Randa, how you do? Albert, Brenda, mira, está Brenda, unos chicharroncitos. Alicia, hola, Jerry, qué rico. Sí, voy a cenar unos chicharroncitos. Fíjense que yo compro los chicharrones, que tengan carnita, y que... los dejo en el refrigerador por un día, 2 días. Miren la tortilla, recién hecha, miren qué ricura, miren, esto es una tortilla de maíz, aquí vamos a echar la otra, yo creo que con unas 5 tengo, que amasé como para hacer unas 20, ese paquete de masa la venden ahí donde los chinos, si están en el área de donde están los blanquillos, los frijoles están hirviendo. Donde están los blanquillos, el yogur, todo eso, allá arriba, están las bolsas, valen como 2-3 dólares. Yo se las recomiendo. Para aquellos que hacen tortillas a mano o tamales, es más caro que la maseca, claro, pero sale más rico todo, porque es de maíz, es importada de México, y ustedes saben que no hay como México. Ok, aquí está la otra tortilla. Ahí está la otra tortilla. ¿Quién me dice? Qué rico. Norma Figueroa, un abrazo. En Amazon venden esa tortilla eléctrica, cuesta $100. ¿En serio, Eddie? Fíjate, esta tortillera está muy padre porque yo la uso para hacerla de harina y para hacerla de maíz, aunque la agarré para hacer pura maíz, porque esta la conectas aquí a la luz, se calienta esto y cuando le pones la bolita de masa, sale precocida. Aquí están los frijolitos en bola, así los voy a hacer, a lo mejor les machuco con la misma cuchara
Y aquí están las tortillas. Miren, quiero que vean esto. Así se hacen las tortillas a mano, miren. Las de maíz. Haz de cuenta, imagínate qué ricura. Qué ricura. Y por supuesto, vamos a hacer pues toda la masa, miren. Pero aquí está, aquí le aplasto para que se cosa por dentro, se infle y se cosa por dentro. Como las de México, miren. Estas son como las de México. Y esta bolsa de maíz se las recomiendo, de masa, se las recomiendo. Déjales enseño la bolsa para que vean. Es esta, por cierto, yo siempre compro en la marca esta, la mexicana. Esta es la bolsa, miren. Esta yo usé un cuarto, yo creo. Esta es la masa y es de maíz. Imagínense, en las mañanas, una tortillita con frijolitos, con huevo para los muchachitos. No, rico, se come rico. Vamos a comer rico, como en nuestra ciudad, nuestro rancho, nuestro, lo que le quieran llamar. Estas prensas, dice Eddie, que las venden en Amazon. DVD, porque ya ve que Amazon tiene de todo. DVD, aquí está otra tortilla, para que vean que sí sabemos hacer tortillas a mano. Los frijolitos ya están hirviendo con mantequita de chancho, como dicen por ahí. Miren la tortilla, ya está inflando. Voy a quitar esto para que ustedes alcancen a ver. Y ahí preparando más masa. Más testales o más bolitas. Inclusive con esta masa ustedes hacen esto. ¿Sí? Y con esto hacen una gordita. Una gordita, mira. Ahí está, un sope. Un sope. Con esta masa es muy práctica. Muy práctica. Mira, aquí ya se me infló esta. Y ya sale para el cocidero. Volteo. Bueno, se me pegó este pedacito. La volteo. Inmediatamente lo paso de un lado a otro. Aquí la aplasto, todo lo que yo quiera. Aquí la masa tiene que quedar manejable para nuestras manos, no puede estar muy aguada ni muy dura. Miren nomás, qué bonito. Se pone en el comal. Ya llevo unas cuantas para, como dicen por ahí, para mí solito. Nomás yo voy a cenar porque ustedes no quieren venir. ¿Quién está por aquí? Yamilet Machado, un saludo. Carlos Enrique Castro, saludos. Marilu Ulises, hola Mario. Mario Ulises, vende tortillas, Víctor Rodríguez. Sí, vente, Víctor, vente a cenar. Vente con tus niños a cenar, un taquito de chicharrón. Ya saben que todos son bienvenidos. Estos son tortillas hechas a mano. Imagínense, vengo del trabajo, cansado, pero con ganas de cocinar, porque me encanta cocinar y me encanta, sobre todo, decirles a ustedes que no es difícil, amigos, no es difícil, cocinar, no es difícil cocinar, todo es fácil en esta vida. Mira, en 2-3 minutos, el chicharrón, recuerda, el chicharrón lo piqué, ustedes, miren cómo se me infla. El chicharrón lo compré el domingo antier, y resulta que yo siempre lo compro porque sé que lo voy a cocinar. En este caso puse a cocinar el chicharrón, le puse un poco de agua primero, para que se suavice y agarre otra, y le echo un poco de sal para que no pierda el sabor, y en lo que está secándose el agua, le eché una pizquita de orégano, y después de la pizquita de orégano, ya empezó a secarse más el agua, le eché la cebolla y le eché un poco de aceite le eché, para que se dorara bien, y luego ya puse a cocer chile de árbol del rojo. Puse yo creo como unos 2 puños con unas 6 o 7, mira qué rico se esponja, tomatillos. Y los molí bien, le eché sal, le eché 3 dientes de ajo, los molí y los puse a que sirvieran junto con los chicharrones. Y lo puse tantita, un sartén, tantita manteca, a que se calentara. Posteriormente le puse los frijoles,
Si quieren, ustedes pueden poner pedazos de queso a los frijoles. Los pueden hacer como... Yo tengo ganas de aprender a hacer frijoles puercos, que no sé hacerlos. Dice, precisa... Dice, sí, salen precocidas. Precocidas, las de harina. Quedan bien buenas. Sí, en la máquina esta. Claro que sí, cuando quieran tortillas. Gina Juárez, un abrazo, Carlos Enrique. Llamé. Dice, Eddie, ¿cuánto estaba cuando estaba embarazada de mi hijo? El único antojo que daba era comer chicharrones en salsa que me preparaba mi suegra en México. ¡Wow! María Marino Robles, un saludo. Mario Ulises, saludos Mario, ¿cómo estamos? Aquí estamos haciendo cocina porque voy llegando y tengo antojo de unos chicharrones en salsa. Los frijoles ya están, voy a apagarlos. Miren cómo se inflan, qué bonito, mira. Miren. ¿Quieren ver? Estas son tortillas de maíz y esto me enseñó mi madre, no me enseñó nadie, miren. Miren, son de maíz, maíz. Ya les enseñé la bolsa donde la compra. Déjense de mucha maseca. Salen buenas también porque yo he hecho, pero cuando hay antojo, no se queden con el antojo. Compren la masa, nomás le echan agua, le echan un poquitico, un poquito de harina de trigo con las que hacen la tortilla de harina, para que se comprima la masa, no se separtan al enfriarse. Miren cómo se inflan, miren. Miren qué chulada, miren. A esta ustedes le echan sal, mantequilla y se lo dan a los bebés riquísimo. Un saludo para Norma Orozco, ¿cómo estás? Ando cocinando unos chicharrones en salsa verde. Bueno, ya los cociné. Algo rápido porque tengo hambre. Yo llego a mi casa y siempre cocino lo que a mí se me antoja, lo que yo tengo ganas. Y ahorita tenía ganas de unos chicharrones en tomatillo en salsa roja con frijolitos y unas tortillas de maíz, de fécula, de maíz, que venden aquí con los chinos. Es la única, creo que de ahí nomás los he visto, son bolsas de maíz. Con esa yo hago los tamales, yo los hago en maseca como lo hace mucha gente. Y salen ricos, porque yo probé unos tamales que por cierto ayer los probé. Pero recuerden que para este 14 de febrero estaré regalando 3 cenas cortesía de Tequilas Restaurant. Cortesía de Tacos y Marisco Express. Te quiere la suegra porque se te levantan las tortillas. Sí, fíjate, yo creo que sí. Bueno, aparte que... Mi suegra es un pan de Dios, pero porque nunca viene, por eso es buena, pero mi suegra es mi suegra. Y y sí, se me infla. Y hay que darle like a la página de Tequilas Restaurant, está en Facebook. Hay que darle like a Tacos y Marisco Express número 2. Hay que darle like a Pasteles y Más, ahí puse el link en mi publicación. Unas delicias de postre, ahorita les voy a poner las fotos. También hay que darle like pues a lo que yo puse. Y por supuesto, pónganle ahí a ellas, díganle a ellos por qué se quieren ganar la cena romántica. Johnny, ¿cómo estás? Mira, aquí haciendo tortillas a mano de maíz. Mira, qué ricura, mira. Bueno, a Johnny, ¿qué le puedo platicar yo? Johnny es un chef también y está cerquita de donde estoy yo, de Tamaulipas. Y Johnny hace unas tortillas deliciosas también, unas enchiladas que a veces las promociona. También denle like a Johnny Chacón, búsquenlo. Él hace unas enchiladas riquísimas. Te puede hacer una charola de enchiladas. Así ya nomás las ordenas. Él te las tiene listas. Y ya en la noche ya cenan toda la familia riquísimo. Miren, ahí está. Pero sí, yo compro la masa esta en lo chino. Esta masa es buenísima. Yo la uso para los tamales, no uso la maseca. Aunque la maseca, te digo, no es mala, es buena. Salen buenos los tamales porque he probado muchos tamales bien ricos. Pero no hay como la masa. Entonces yo puse el chicharrón, lo partí, lo eché en el sartén con una media taza de agua y posteriormente, cuando ya estaba secándose el agua, lo que hice fue ponerle orégano,
orégano, un poco de sal y y la cebolla para que agarre el sabor de la cebolla. Posteriormente tenía cociendo chile de árbol del rojo, tenía cociendo tomatillo verde, nosotros le hicimos tomate fresadilla, pero en México, en el DF, creo que le dicen tomatillo. Pero de tomatillo salió una salsa picosa y rica, como a mí me gusta lo picoso. Y los frijoles, calenté el sartén, le eché manteca de puerco y miren las tortillas, miren. Y ya están los frijolitos, también ricos. Entonces ahorita me voy a servir, voy a cenar calentito, tortillas hechas a mano de la masa que te digo. Ya nomás, yo nomás preparé como un cuartito de masa porque voy a comer hoy solito. Bueno, si ustedes vienen aquí, comerán conmigo. Un platito, dice Cecilia. Vente, Cecilia, vente. Yo sé que ya andas por acá, canija. Vente por una tortilla calientita. Sirve que te doy un abrazo bien grande, que te extraño, mija. Te extraño bastante, mija. Vente para acá, Cecilia. Mira, una tortita a mano. Mira, como cuando estabas chiquita, le echabas sal, mantequilla, hacías esto. Le apretaban las mamás así. Así a los niños. Y esto era una delicia. Acuérdense, chicharrón lo pueden cocer con agua. Frijoles, déjales, enseño cómo servirlo. Vamos a servirnos. Esto es un chicharrón, mira la tortilla. Chicharrón. Un poco de frijoles guisados en manteca de puerco. Con un pedazo de queso, ahí tengo queso. Mira, esto es lo que voy a cenar, mira. Esto es lo que voy a cenar. Con tortillas de maíz hechas a mano. Porque tenía antojo, amigos, tenía antojos. Y ahorita estoy echando tortillas como si fuera tan temprano. Bueno, no es tan tarde tampoco, yo hasta ahora llego. Y ahorita todavía me voy a poner, miren cómo se infla, miren. Miren, ¿sí las ven? Ya cuando está inflada, quiere decir que ya está. Y ahorita me voy a poner a quitar el nacimiento, el pinito, que el día de ayer fui, el domingo, creo. Tuvimos la levantada de Niño Dios aquí en la casa. No vinieron nadie porque no invita a nadie, solamente los padrinos. Y dieron unas bolsitas bien, bien ricas. Cenamos, ¿qué fue lo que cenamos? Hice flautas de pollo y fue lo que cenamos, fue algo sencillo, rapidito, no habíamos ni 10 gentes por lo de la contingencia. Créeme que acabo de leer las noticias y ha bajado, sí ha bajado la gente que se interna. Hay muchos contagios y la manera que podemos terminar con esto, una es vacunándonos y otra es cuidándonos. Hay que cuidarnos bastante porque esto no es un juego. Pero quiero invitarlos este 14 de febrero a que le den like a la página de Tequila. Alfonso Ávila, un abrazo. Deli, claro que sí. Cecilia dice, todavía no llego, ya que llegue, prepárese que voy a ir todos los días. No, tampoco te emociones, Cecilia. Dice que todavía no llega. Tampoco te emociones, no te creas. Sí, Cecilia, te tengo un colchón inflable ahí para que te vengas para acá, para que me ayudes a cocinar. Vamos a cocinar barbacoa, carnitas. Estaba viendo la receta de los chicharrones, esos que preparan con repollo o algo, pero el chicharrón grande, cómo se hace, y quiero que me acompañen a hacerlos como ahorita. Pero les pido, por favor, que le den like a la página de Tequila, busquen la Facebook, la página de Tacos y Mariscos Express, para que se ganen esa cena. Para pareja, ándale Cecilia Patilla, el ¿cómo se llama? El peruano, el Líbano, ¿de dónde es el hombre? Salvador, hondureño, ya no sé ni dónde es. Aquí está, yo voy a terminar y ahora voy a cenar estos ricos chicharrón con tortillas hechas a mano.
Miren, déjame lavar las manos porque traigo masa. Siempre se llena uno las manos de masa, aunque no lo quiera uno. Y esto es lo que vamos a comer, a cenar, perdón, el día de hoy. Chicharrón en salsa de tomatillo con tortillas hechas a mano. Mire, esta tortillita vamos a probar. Mire, el chicharrón en salsa roja, le podemos poner aguacate, le podemos poner, se me hizo agua la boca, queso. Mire. Deli, deli me quedó. Deli, deli. Así que, si ustedes quieren ver cómo se hace el chicharrón en chile rojo, aquí voy a dejar el link. Miren qué rico era, miren. Con tortilla de maíz. Cecilia, te voy a querer toda la vida más, Cecilia. Si traes chicharrones de la carnicería Ramos, tú preguntas por esa carnicería, y si te traes un cabrito, no, cabrito, no sé si dejan pasar, yo creo que sí. El Bacán, un abrazo. María José Salazar, Ángeles Rodríguez, hasta Monterrey, Nuevo León. Hilda Lida Monjarret, saludos, saludos, nena. Aquí está. Entonces, estos son, fíjate, con un cuartito de masa, miren todas las tortillas que salieron. Un paquete, una bolsa de masa, yo creo que le rinde como para 4 días. Miren todas las tortillas que salieron, miren. Miren. Y yo nada más voy a comer como 2 o 3, miren. Así que, así están las tortillas. Y si me traes un mandil nuevo, te lo voy a agradecer, Cecilia. Ok, ¿quién más anda por ahí? Saludos, saludos. Dice Norma de Orozco, buen provecho, se ve delicioso. Sí, Norma, está bien rico, mira. Ahí dijo Cecilia que iba a traer chicharrón de Monterrey, vamos a ver si es cierto. Dijo que me iba a traer un mandil nuevo. Dijo, así me dijo unas pantuflas y nunca llegaron. Mire, hacen la tortilla así, mire. Perdón, la masa es para que no se quiebre la tortilla. La harina que les dije que le eché es para que no se quiebre. Un poquito de harina a la masa y eso es suficiente. Vamos a agarrar un pedazo de chicharrón que está suave porque ya les dije cómo lo cocino yo. Miren, chicharrón. Está suavecito y está muy rico. Así que ya lo saben, creo que le falta un poquitico de sal. Ah, no, es que los frijoles no tienen sal, ya no los cocino con sal. Recordándoles, los chicharrones, cómprenlos en la carnicería. Yo en mi particular los compré estos aquí, pero los que más me gustan a mí son los que venden en La Única. Pregunten por Alma y díganle, ella les escoge el chicharrón bien bueno. Y hay un señor en las redes sociales que se llama Juan Garza. Creo que sí, Juan Garza. Este, pregúnteme. Juan, él le hace en su casa chicharrones. Tiene todo, carnitas de res, todo. Y los hace bien rico. También a él le pueden comprar los chicharrones y luego los parten cuando estén duros. Yo, en el caso mío, yo los compré duros. Y mira, cuñada, las tortillas a mano, ¿qué hice? Mira. De maíz. Allá, mi cuñada vive en Texas y allá sí venden, yo creo, no sé si hay hasta molinos, pero ahí venden mucho la tortilla de maíz y por supuesto la masa de México de maíz. Mira, el chicharrón en salsa roja. La tortilla la machucan así, con sal, y se la dan a los niños. Como mi madre nos los daba a nosotros. Recuerden, el chicharrón lo puse a cocer con agua, lo partí en pedazos, estaba bien duro, pues chicharrón. Le eché en una taza de agua, los eché. El agua los empecé a revolver, el agua los hizo suavecitos,
Y después de que ya estaban suavecitos, yo ya tenía cociendo chile de árbol con tomate fresa, tomate, nosotros le llamamos tomate fresadilla, pero es tomatillo del verde. Cuando terminé de cocerse, los chicharrones iban secando el agua. Cuando se está casi secando, que ya casi no queda nada, yo le echo orégano, un poco de orégano, le echo orégano, la sal y cebolla para que vaya agarrando el mismo juguito, como el chicharrón ya está húmedo de donde se secó el agua, chupó el agua y al momento va a querer chupar más y va a chupar la cebolla, el sabor de la cebolla. Y con eso, cuando ya esté bien, bien oloroso a cebolla como ahorita, agarré la salsa que la molí con pimienta, con ajo, bastante ajo, por supuesto, y con el agua con la que sirvió el tomatillo caliente, tiene que ser, y se la eché a los chicharrones, esperé a que hirviera, miren más que rico, esperé a que hirviera. En una sartén puse un poquito de manteca de puerco, eché unos frijoles que tengo yo ahí en bola, los dejé que hirvieran, los machuqué con la cuchara y preparé los frijoles y es lo que estoy cenando. Chicharrón, imagínense esta tortilla, mira, déjales enseño. Con una crema que solamente pensé que en Monterrey la vendían y aquí la conseguí, les recomiendo la costeña. Esta crema, mi hermano Diego, si no hay crema en la mesa, él no come. Esta crema, ustedes le echan a los frijoles. ¿Eh? Agarran la tortilla recién salidita, miren. ¿Sí? La chopean con la crema y los frijoles. ¿Sí? Miren. Y es una cena rápida. Saludos a Lulú, a Yerrito. Crema La Norteñita, Mari, ¿te acuerdas de esta crema? Esta crema también se la recomiendo bastante, bastante, sabe mucho a leche, digámoslo así, viene bien rica, miren. ¿Ustedes se imaginan? Mi mamá compraba un poquito de masa, crema La Norteña, Nune, compraba un poquito de masa, miren, con un cuartito todas las tortillas que me salieron. Miren, aquí tengo tortillas hechas a mano de maíz, que por supuesto me van a quedar estas, porque ahora me voy a comer unas tres. Pero este es el cómo se come la crema. Miren, chopean la tortilla como el chopo. Miren, esto. Sabe deliciosa esta crema. Así que, recuerden, puse los chicharrones en agua, en la sartén. El principio del video está como lo hice. Miren, agarran un chicharroncito. Chicharrones en salsa verde de tomatillo, riquísimo. Margarita, ¿cómo estás, Margarita? Hace mucho que no te veo. Saludos, pasteles y más. Ahí está. Pasteles y más. En el post que yo puse ahora, puse la página donde está Pasteles y más, donde le tienen que dar like. Ya hay gente dándole like. Tienen que darle like a Tequilas, porque Tequilas va a regalar una cena romántica, todo gratis, para una pareja que haga lo siguiente. Ahorita les voy a decir qué es. Mira, mientras deleito la crema. Darle like a la página de Tequila. ¿Y por qué no pongan ahí por qué quieren ganar? Entonces, le van a dar like a la página de Tequila, a la página de Tacos y Marisco Express, a la página de Pasteles y Más. Es una chica que hace unos postres deliciosos, que hace las bombas de chocolate que les dije.
Sí, pues vete, Margarita, a cenar. Un saludo para Eliodoro. Elio, mira, acabo de hacer tortillas al estilo Doña Lourdes. Miren. Coco, cuñada, hice tortillas de maíz con un chicharroncito en salsa de tomatillo. Tomatillo verde en chile rojo, mira. Una delicia en cena. Con la crema la norteña. Esta crema, si en la mesa no había crema la norteña, mi hermano Diego no comía. Ni cenaba ni almorzaba. Para todo era la norteña. Le van a dar like a Tequilas, a la página de Tequilas, Bar and Gear. Le van a dar like, Restaurante Tacos y Mariscos Pérez. Le van a dar like a Pasteles y Más. Le van a dar like a Londras Cake. Tequilas va a regalar una cena de gala para una pareja, todo pagado. No incluyen, obvio, el licor. Restaurante Tacos y Mariscos Pérez va a regalar dos cenas para dos parejas, quiere decir que ya son tres parejas. Y Pasteles y Más va a regalar unos postres deliciosos. Ellas hacen unas bombas de chocolate que están muy de moda y venden unos quequitos que yo le ordené para la fiesta a mi hermana Mona, que quedé 100% satisfecho. Le van a dar like y también a Londres, que hay que va a regalar dos pasteles. A ver, me dicen, ok, y le van a dar la, sí, Elio, mira, están bien ricas, tortillas a mano, mira, tú las partes, mira, esto es maíz, está rico, entonces con unos chicharros, imagínate que ustedes comen tanto puerco, el mejor puerco que se come es en Colombia, miren, hacen esto, Le van a dar like. Marta, un saludo para mi sobrina Martita. Marta, saludos a mi Morty. Dice que le hice bello recuerdo al lado de tu señora madre. Mi mamá siempre, no siempre, pero se le prendía y ella en la mediodía ya nos tenía tortillas de estas. O para almorzar, siempre le gustaba a ella hacer cuando Diego iba o cuando uno de mis hermanos iba. Y era una delicia porque estas tortillas salen riquísimas. Recuerden que la bolsa de masa la venden aquí con los chinos, es esta. Se las recomiendo. Es masa 100% maíz. 100% maíz. Para que disfruten de una rica cena, almuerzo, comida, con tortillas hechas a mano. Así que, pues bueno, denle like a las páginas, por favor, para que se ganen esa cena romántica. Un saludo para Marta Palacio, Patricia Salinas, perdón, mi sobrina Eleodoro. Hasta allá un abrazo grandísimo, mi hermano José Salazar. Un beso muy grande, mi amigo José. Y pues sí, cuando guste aquí los espero. Así que, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y por supuesto, yo les daré más recetas, Síganme en YouTube. En YouTube está como Jerry Flores. Ahí pueden ver todo. Un saludo, Jano López Holguín. Un abrazo grandísimo. Esto fue chicharrón en salsa roja con tortillas hechas a mano. Ok. Bye.